nos hemos confundido con las ideas de la macroeconomía con el neoliberalismo. Queremos una economía con rostro humano, tener un alto compromiso para que en México toda la gente tenga las mismas oportunidades, donde toda persona que lucha, que trabaja, vea el fruto de ese esfuerzo. Pero debemos de preguntarnos de dónde surge la inseguridad. Si el propio gobierno no da el ejemplo de honestidad, de ética, pues ¿qué podemos esperar? Se nos van a Irlanda con el dinero de los mexicanos, tenemos narcopolítica, necesitamos que el país regrese a un estado de derecho. Que terminemos con esa figura del fuero que protege y le da una prerrogativa al funcionario público. Necesitamos de un gobierno que enseñe con el ejemplo, empezando por el presidente de la República.